Hola, hola. Como cada semana, estamos en el Multimedio Unlar. Somos On Demand. Somos Maximiliano Brón y Luján Juica. Estamos una vez más hablando de tecnología, hablando de aquellos temas que nos piden nuestros oyentes, nuestros televidentes, quienes están en las redes. Todos los que consumen On Demand están ahí constantemente pidiéndonos temas para qué hablar en el siguiente episodio. Esta semana vamos a hablar de WhatsApp. Hay mucho para hablar de WhatsApp. Estamos todo el día con el teléfono en la mano y de las aplicaciones que más usamos, porque es de las que más abrimos. Cualquiera que haga un control de los consumos que hacen sus aplicaciones, la mayor cantidad de aperturas en promedio que se dan a nuestros dispositivos están en WhatsApp. La verdad que sí, o sea, una aplicación que usa comúnmente las personas es WhatsApp, porque tipo, nosotros no podemos escapar de WhatsApp, está en todo, en los grupos de la universidad, en los grupos de trabajo, aquí y allá, cuando te hablan para ver si te contratan en el trabajo, wow. Está en WhatsApp, en todos lados. Mándame un WhatsApp. Desde hace bastantes años, pero sobre todo a partir de febrero de 2014, cuando Meta, en aquel momento era Facebook, compró WhatsApp a sus desarrolladores originales, vino una escalada, un crecimiento exponencial de esta aplicación y hoy nadie se puede quedar afuera de WhatsApp. Todos tenemos WhatsApp, es parte de nuestras vidas laborales, de los grupos infinitos. Y si hay algo que tiene claro la aplicación y que es parte de la propia lógica de Meta es incorporación, innovación, novedades continuamente. Ir agregándole cosas, ir agregando modificaciones. De hecho, si hoy pensamos en las reacciones a los mensajes, ¿sí? La posibilidad sí. De reaccionar a un mensaje, nos parece que ya es parte de nuestra vida. En lugar de escribir algo, dedito para arriba, corazoncito, del año pasado es. Si hay algo que tiene la tecnología es esto de que nos parece que lleva un montón de tiempo todo. Y son cosas que van pasando muy rápido y ya hasta nos olvidamos de qué sucede. ¿Y qué se trae WhatsApp ahora para cambiar algo? Una de las primeras cosas que trae WhatsApp, antes nosotros, por ejemplo, nos poníamos a ver, bueno, este mensaje quedó muy abajo, quiero que me llegue primero. Estaba la función de anclaje, pero únicamente te anclaba tres chats. Hoy en día, WhatsApp, ¿qué va a permitir? Obviamente, esto está con la función beta, es decir, está en fase de proceso para ver si va o no. Entonces, nosotros, bueno, decimos esto de, bueno, este chat está muy abajo, ¿cómo hago? Se me pierde. Entonces, WhatsApp, ¿qué va a brindar? Va a brindar una función que va a tratar de que nosotros podamos personalizar a nuestra manera. Entonces, en la pantalla de inicio vamos a colocar los chats que queremos que vayan uno arriba del otro. O sea, vamos a personalizar todo como nosotros queremos. Muchas de las cosas que tienen WhatsApp, y la decimos permanentemente o en cada uno de estos espacios en los que hablamos de WhatsApp, las trae inspirado de alguna otra aplicación, sobre todo de Telegram en la mayoría de los casos. Por ejemplo, una que se viene, las salas de espera en los grupos. Algo que ya sucede en Telegram hace bastante tiempo, que es en el previo, ¿sí? Pedir ingresar a un grupo y quedan en una especie de sala de espera hasta que el administrador, la administradora del grupo decide quién puede entrar y quién no. ¿Sí? Uno pide entrar, espera. Una parte de esta aplicación que se desarrollaba en los grupos de Telegram hace muchísimo tiempo que lo permitía configurar, se viene para WhatsApp ahora. Eso no es todo. Otra cosa que también WhatsApp agarró de Telegram son las fotos que se pueden ver una sola vez. Nosotros decimos, o por ejemplo, yo consumo mucho esto de mandar una foto una sola vez, de por ejemplo, estoy almorzando, bueno, te mando una fotito para que la veas una sola vez, porque también me da vergüenza que estés viendo siempre la foto. Entonces, hoy WhatsApp, ¿qué va a hacer? Va a poder también agregar videos de hasta 60 segundos y audios para que se puedan visualizar una sola vez y escuchar una sola vez. Este está buenísimo. Se va a autodestruir en 3, 2, 1. Se viene con eso, función que también Telegram ya traía. Va a cambiar el diseño, sobre todo en el menú superior donde veíamos el chat, los estados, las llamadas, las comunidades para quienes tenían comunidades. Ahora lo vamos a ver en la parte de abajo. Esto normalmente trae siempre una serie de protestas
Porque todo aquello relacionado con los cambios en la interfaz de estas aplicaciones son los que más nos cuestan acostumbrarnos. Sí. El acostumbramiento demora 3 días. Pero mientras tanto, nos quejamos. O 2 segundos. Van a ver que es aquello en lo que más vamos a reclamar o más vamos a escuchar reclamos de usuarios y usuarias diciendo ¿por qué me cambiaron WhatsApp? ¿Qué otra cosa tenemos? Y bueno, también agregando, como estábamos hablando de los grupos, hoy en día se va a poder usar los grupos con fecha de vencimiento. Siempre pasa que uno dice, oh, otro grupo más de la cosa. Grupo para el cumpleaños de Pachi, Pichi y... Queda el grupo y después la gente manda cosas por ahí. Grupo de redacción de 2019, grupo de esto de 2014. Y los grupos van quedando porque también uno se va olvidando de salir de los grupos. Termina su año o termina su Hay mes. Hay grupos con fecha de vencimiento. Le pongamos la fecha. De acá. De acá hasta acá y se termina. A mí me encanta. Esa es una muy buena. Es muy bueno, es muy bueno. Acá vamos a comentar otra que es una función polémica. Mucha gente la va a agradecer. Y no se dé por aludido ninguno de nuestros oyentes u oyentes que no quieren que les revisen el teléfono. Por ahí les revisan el teléfono. Está muy mal revisar el teléfono. Pero hay mucha gente que lo hace y de repente te encontrás con que hay algún chat que no quieres que te lean. La posibilidad de ponerle algún tipo de clave, contraseña a chats en particular, a conversaciones en particular dentro de WhatsApp. Esta es buenísima. ¿Sí? Es buenísima y bastante polémica. No todos los chats pueden ser leídos. Toma, te doy el teléfono, pero uy, tiene una clave extra. Se me bloqueó. No sé qué pasó. Veremos qué trae. Veremos qué trae en el uso, porque la aplicación lo va a poner. Pero hay gente a la que le va a generar cierta polémica y otro que van a tener que recordar, creo que un montón de claves, porque... Uno puede poner claves independientes para algunas conversaciones en particular. ¿Seguimos con otros? ¿Sí? ¿No? ¿No tenemos más? Sí, tenemos algunos. Comento lo que nos olvidamos, por eso los traía. La posibilidad de incorporar inteligencia artificial. Ya han aparecido algunas páginas que permiten hacer de puente entre los nuevos desarrollos de inteligencia artificial tipo chat GPT, a través de una página, si bien hoy está limitado, está en modo de prueba, hay un montón de desarrolladores buscando intermedios, va a permitir hasta 10 consultas al mes. Una en particular de las aplicaciones que hoy existen. Lo quería mostrar porque hay mucha gente probando. Sí, hay muchos desarrolladores probando alternativas. ¿Cómo hacemos para hacer más accesible a la inteligencia artificial? Esta es una de las alternativas. La posibilidad de eliminar audios, la posibilidad de generar una especie, esta está en desarrollo, generar una especie de newsletter con las comunidades. Si bien las comunidades se vienen utilizando hace tiempo, no son lo que más ha explotado y más uso ha tenido, pero hay mucha gente que lo está utilizando bastante y hay algo que está en desarrollo que tiene que ver con algo parecido a lo que es un newsletter, una lista de distribución, algo parecido a los propios grupos de difusión que tiene Telegram, donde permite que sea una sola persona la que genere el mensaje. Esto es lo que se viene. Está buenísimo. Y si vos querés y sabés de alguna u otra función que nos olvidamos, tranquilamente nos podés mandar un mensaje a Multipedular. Ya sabes que estamos en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales que busques. Y si querés que hablemos de otro tema, nos podés mandar tranquilamente y pedirnos tu tema. El tema de esta semana había sido pedido y estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas on demand. Lo pedís, lo tenés. De eso es de lo que hablamos cada semana en este hermoso espacio que hemos dado en llamar On Demand. ¿Será hasta la semana próxima? Hasta el siguiente episodio.